Hola amigos de su revista Vive, mi nombre es Nancy González y hoy desde el hermoso cantón de Zarcero, como pueden ver a mi alrededor, el hermoso parque que es algo muy emblemático de este lugar, venimos a conocer a grandes historias, grandes emprendedores que tienen mucho para cada uno de nosotros. Esta semana en su revista Vive 506R. Nos fuimos al hermoso Parque de Zarcero a recorrer esta hermosa localidad y sus emprendimientos. Conoce Farmacia Rodney, ubicada en Laguna de Zarcero, con más de 15 años brindando servicio a la comunidad. Frutas y verduras frescas en tu hogar, en la historia de Jifa Fresh. Y te invitamos a conocer estos hermosos animales. César Salas nos muestra terapia asistida con perros. Revista Vive 506R. Revista Vive 506R. Hola amigos, saludos y bienvenidos. Estamos desde el parque aquí en Zarcero. ¿Cómo están, Nancy? Hola, hola a todos. Espero estén disfrutando el programa en familia. Así es, y estamos desde este lugar tan característico. ¿Por qué? Porque como han visto, el parque de Zarcero está lleno de cipreses, hay esculturas, hay muchas cosas que a la gente le gusta venir a tomarse la foto del recuerdo. Así es, y no solamente por eso, también porque es un lugar muy fresquito, es un pueblo muy, muy cálido. Y es que Zarcero también nos ofrece muchas cosas, pues los característicos puestos, los tramos, donde la gente compra cajetas, compra pues de queso, muchas cosas que le gusta llevar. Es pues camino a la zona norte, entonces su punto de ubicación le permite pues ser un lugar, un punto, una parada para venir a disfrutar. Zarcero es el cantón número 11 de la provincia de Alajuela, la cual hemos estado recorriendo durante todas estas semanas en su revista. Tiene 7 distritos, limita con San Carlos, con Naranjo, y con Sarchí y con San Ramón. Así que tiene muy buen punto y es un clima muy cálido, un clima muy fresco. Y como dice usted, es un lugar donde muchas, muchas personas vienen a pasar los fines de semana, a disfrutar un ratito. Y el lugar más emblemático que tiene Zarcero es el parque. Sí, un poco de su historia es que fue fundado el 21 de junio de 1915 bajo el nombre de Alfaro Ruiz. ¿Por qué? Porque fue en honor a Juan Alfaro Ruiz, héroe de la campaña nacional del 56, y su cabecera fue Zarcero. Posteriormente ya cambió a su nombre, solamente más conocido como Zarcero. Así es, parte de la historia que no conocíamos muchos de nosotros. Bueno, estamos en el parque de Zarcero. Como bien visto, es muy característico por estar lleno de cipreses. Así. Así es, un lugar maravilloso, un parque lindo, fresco y acogedor. Algo muy característico es que cuando uno va mucho a la zona norte, es como un punto, una parada casi que obligatoria, porque aquí viene uno pues a refrescarse y a ver todos estos tan bonitos esculturas que son creadas con lo que es el ciprés. Recordemos que don Evangelista Blanco ha sido parte importante de esto, ya no está, pero a cargo de lo que es el mantenimiento, pero él fue el que inició hace muchos años y ha sido recordado porque es las manos de él las que han forjado todas estas esculturas en ciprés. Así es, así que un emblemático lugar de Zarcero, el parque. Así que hagamos un recorrido y conozcamos un poquito más de este hermoso lugar.
Hola amigos, desde acá, desde el Parque de Zarcero, vamos a conocer la historia de la farmacia Romy. Hola, hola amigos, seguimos acá desde el cantón de Zarcero y ahora venimos a lo que es la farmacia Romy. Queremos conocer un poquito de la historia de ellos. Bienvenidos a Farmacia Romy. Yo soy el doctor Juan Pablo Rodríguez González y les voy a contar sobre cómo fue que comenzamos a crear esta farmacia. Es un emprendimiento familiar. Comenzamos mi esposa y yo hace aproximadamente 15 años, con una idea, con un conocimiento un poco light sobre lo que es manejar un negocio, y decidimos empezar a trabajar fuerte en la elaboración de la farmacia, con el objetivo de siempre darle el beneficio al paciente o al cliente que llegue a la farmacia. Nuestro objetivo final: que el paciente esté bien, que el cliente esté bien y que salgan felices, que salgan contentos, que salgan con una sonrisa de la farmacia. La idea que tuvimos fue porque yo estaba trabajando y vi que ya no iba para ningún otro lado. Entonces decidimos que íbamos a comenzar nuestro propio proyecto. Y ahí comenzamos a crecer con la ayuda de muchas personas, principalmente el doctor Martín de la Cruz, que nos ayudó muchísimo a comenzar. Empezamos no en este local, empezamos en un edificio contiguo, y conforme fue pasando el tiempo, se dio la posibilidad de comprar acá, de comprar el terreno, de comenzar a construir, y comenzamos a generar propiamente el proyecto familiar. Con el transcurso de los años, se fueron incorporando nuestros hijos, nacieron y fueron también metiéndonos el hombro para ir creciendo cada vez más como la farmacia. Entonces decidimos que ya, al no ir para ningún lado, al no poder crecer, al no poder seguir desarrollándonos como profesionales, tirarnos afuera y decidir que esto era la mejor inversión que se podía hacer en el aspecto de crecimiento personal y también para ayuda hacia la población en general. La experiencia que hemos tenido con la comunidad, con el cantón de Zarcero e incluso cantones aledaños, ha sido sumamente enriquecedora. Todas las personas nos han aportado en una u otra razón, ya sea aportado porque vienen acá como clientes o también aportado en lo que nos enseñan estas personas en todo momento. Desde los niños, de los cuales son geniales y ellos nos ayudan un montón, hasta el adulto mayor con su experiencia nos ha ido guiando de muchas cosas de qué y cómo se debe trabajar un negocio, cualquiera que sea. Y no solo un negocio, sino una familia, que es lo que hemos tratado de crear durante estos años. Lo más enriquecedor de este negocio, que no lo hemos visto tanto como negocio, ha sido el poder aprender de lo que las personas nos han enseñado día con día. Ese servicio que nosotros damos ha sido retribuido mil veces por el mismo cliente. El cliente son personas que nos enseñan tantísimo, que nos ayudan a poder nosotros servir cada vez más. Desde los medicamentos, acá propiamente en la farmacia, hasta el servicio express que también brindamos, e incluso otros servicios adicionales que tenemos, como son pagos de servicios por las diferentes plataformas de los bancos. Ahora vamos a conocer un poquito de todo lo que nos ofrece Farmacia Romy. En la farmacia no vendemos medicamentos, vendemos beneficios y vendemos una experiencia. Una experiencia del cliente donde pueden encontrar desde los medicamentos que se necesitan para cualquier tipo de enfermedad, van a encontrar cosméticos, van a encontrar servicios adicionales, como conversábamos antes, de lo que son las plataformas para pagos, para depósitos al extranjero. Van a encontrar siempre, siempre, amabilidad, responsabilidad,
entrega por parte de todos los colaboradores. Todos por acá nos esforzamos al máximo para que el cliente tenga el beneficio que busca. No tanto el medicamento, sino el beneficio que va a obtener de venir a la farmacia Romy. Lo que nos caracteriza es el servicio. Lo que nos caracteriza es el trato personalizado que tenemos hacia todos los clientes. Esa es nuestra característica y nuestra propuesta de valor. Va a ser siempre el cliente, siempre el servicio al cliente, enfocándonos en esa parte y garantizando el adecuado manejo en todo lo que el cliente necesita. Cuando las personas llegan a la farmacia o nos llaman o nos ponen un mensaje, nos dicen: me siento mejor, siento un alivio, o incluso en el momento que llegaron acá y ya cuando salieron nos dijeron: me siento diferente, para nosotros es sumamente gratificante. Y ahí es donde decimos: vale la pena lo que estamos haciendo. Cuando la persona tiene esa sonrisa en la cara y cuando nos podemos comunicar con ellos y nos expresan esa retroalimentación para nosotros seguir creciendo y donde tenemos que actuar para que el cliente esté cada vez más satisfecho. Farmacia Romy está ubicada en un punto muy cálido de Salcedo, Laguna. Se caracteriza por ser un lugar único donde hay mucha belleza escénica. En la farmacia como tal pueden encontrar todos los medicamentos que se necesitan en un horario de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche. Jornada continua. Siempre va a haber un especialista en medicamentos, un farmacéutico, que se va a encargar de la dispensación de tales. Pero también, no solo estamos ahí, nos van a encontrar en las redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, en Instagram. Recuerden que la farmacia no solamente es el lugar en Laguna de Salcedo, sino Farmacia Romy, ustedes la van a encontrar en internet. Y donde ustedes necesiten el medicamento, ahí se les va a hacer llegar. Por eso tratamos de estar cada vez más cerca de los clientes. Farmacia Romy y todos los colaboradores, los invitamos a que puedan venir o que puedan seguirnos en redes sociales para que puedan tener esa experiencia de lo que es una farmacia con un servicio diferente, con un servicio totalmente adecuado al cliente y garantizado al cliente. Entonces pueden venir a la farmacia a tener esa característica de valor que no van a encontrar en otro tipo de negocios. Están totalmente invitados a visitarnos para que obtengan esos beneficios que Farmacia Romy tiene, diferente a los demás comercios que existen. Bueno, ya saben, si están interesados, acá les dejamos números de teléfono, redes sociales y seguimos con más de Revista Vive. Recuerda que si quieres formar parte de nuestros patrocinadores, simplemente tienes que comunicarte con nosotros. Ahora vamos a unos cortes comerciales gracias a la nutricionista Yilania Garita y regresamos. Gusta recibir nuestras frutas y verduras frescas en nuestra casa. ¿Qué tal si conocemos esta historia? Y seguimos acá desde Salcedo. Ahora estamos con una gran emprendedora y la marca es Jifa Fresh. Vamos a conocer un poquito de esta gran historia. Buenas, mi nombre es Paola Alpizar. Nosotros somos los dueños de Jifa Fresh. Jifa Fresh es una empresa que vende frutas y verduras a domicilio en el sector de Salcedo y San Ramón. Nosotros hacemos pedidos los días jueves y entregamos los sábados sin costo adicional en cada una de sus casas. Nace hace 3 años por la necesidad
de que vivimos lejos de Zarcero Centro, entonces en algunas ocasiones no encontrábamos productos frescos. Decidimos con mi papá y mi mamá que fueran los primeros clientes y nos dimos cuenta que la primera semana no eran 2 clientes, sino eran 10. Había muchas personas que tenían la necesidad de comprar siempre productos frescos y que no tuvieran ni siquiera que salir de su casa. Ahora con la pandemia, entonces se nos unieron mucho más clientes, dado a que no tienen que salir al supermercado o al tramo a comprar sus productos. Para nosotros ha sido muy gratificante y los clientes siempre han estado bastante satisfechos con todos nuestros productos. Primero porque no tienen que salir de su casa, porque escogemos cada uno de los productos, ya sea fruta o verdura, cada uno para que llegue fresco a su casa y así no tengan que salir a comprar nada. Bueno, para nosotros ha sido realmente este trabajo es una bendición, siempre lo hemos dicho, es una bendición. Cada uno de nuestros clientes también son una bendición. Es súper gratificante poder llevarle a los clientes los productos hasta la casa y sentimos eso y cada vez son más clientes, y entonces eso nos hace sentirnos que estamos haciendo el trabajo adecuado. Bueno, tenemos muchas clases de clientes, tenemos clientes que están casados, recién casados, que no tienen hijos y tal vez en algunas ocasiones nos dicen, es que yo solamente ocupo un plátano, un culantro, una cebolla, y nosotros eso, lo que el cliente necesita, eso se lo llevamos, entonces ellos se sienten agradecidos. Otros clientes ya son familias más grandes, entonces también llevamos grandes cantidades, igual hacemos canastas de frutas de temporada y canastas, por ejemplo, la de olla carne, que es bastante cotizada, y siempre llevamos ofertas. Todas las semanas trato de hacer ofertas para que los clientes puedan comprar al mejor precio. Ahora sí, vamos a conocer todo lo que nos ofrece FIFA Fresh. Estos son algunos de nuestros productos. Aquí faltan un montón de productos más. Siempre frescos, siempre ricos. Tratamos de tener frutas de temporada. Igual ahora para Semana Santa, el palmito. Y por aquí tenemos la miecita de chiver. Siempre tratamos de tener frutas de temporada. Y también tenemos productos, estos son los productos orgánicos. Siempre están frescos, listos para consumir. Nosotros tenemos una lista bastante grande de todos los productos, ya sean productos de temporada o productos no de temporada. Todos los productos se compran los días viernes y se entregan los sábados para que sean productos siempre de calidad y frescos. Yo trato todas las semanas de hacer canastas de 8.500, de 5.500 de frutas, que es lo que los clientes más que todo nos piden, para que los chicos lleven merienda a la escuela también. Muchos, como estamos aquí viendo, son productos de la zona. Nosotros trabajamos en una empresa donde toda la familia se ayuda mutuamente. También tenemos productos orgánicos que son muy importantes y tienen bastante gama. Tienen cebolla, tomate, papa, repollo, culantro, y todo es orgánico. Entonces también ofrecemos gran variedad de productos para satisfacer todas las necesidades de los clientes. Claro que sí, nosotros tenemos una página en Facebook que nos llamamos Jifa Fresh. También quería explicarles que nuestro nombre Jifa Fresh es porque tenemos dos hijas, una se llama Jimena y otra Fabiana, por eso es nuestro nombre. Y también nos pueden contactar al 87645581. Dentro de un mes más o menos se nos ha abierto tanto las puertas que vamos a tener 2 días de entrega, que van a ser los miércoles y los sábados. Para los que no nos han contactado, les digo que nos contacten, que nosotros le vamos a llevar los mejores productos hasta su casa, seleccionados. Y los que ya son nuestros clientes, queremos agradecerles porque ya son largos 3 años donde todas las semanas hemos tratado de mejorar y tratar de llevar siempre lo mejor hasta su casa. Les invito a todos a que nos sigan en Facebook o nos manden un mensaje al WhatsApp para preguntar por nuestras ofertas, qué productos tenemos de temporada, y muchas gracias. Si están interesados, acá les dejamos números de teléfono, redes sociales y seguimos con más de Revista Vive.
Recuerden que Revista Vive llega gracias a Ana Carolina Terapia Física y Toque Natural. Vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos. Continuamos aquí en el Cantón de Salcero, llegó la hora del almuerzo y como ha sido característico vamos a visitar un lugar, un restaurante para darles a conocer nuestras recomendaciones del lugar. Aquí en Salcero, ¿a dónde estamos? En Rancho Ceci, ¿es como se llama? Así es, Rancho Ceci, venimos muy característico, muy particular y muy conocido por muchos, entonces también venimos a almorzar y dar nuestra opinión aquí, entonces los dejamos en Rancho Ceci. Nos encontramos en el rancho de Ceci. ¿Qué se pidió, Ana? Yo me pedí unos patacones con frijoles y un chocolate bautizado. Y yo me pedí un casado con pollo con presa, así que vamos a ver cómo está la comida hoy. Un día frío aquí en Salcedo. ¿Qué le pareció la comida? Estaba deliciosa, súper recomendado. El servicio, excelente, por cierto. Sí, nos dieron entradita, nos dieron un servicio excelente, la comida deliciosa. Así que, si andan por Salcedo, les recomendamos venir a Rancho de Ceci. Recuerda que Revista Vivi llega gracias al patrocinio de Cutifrenos Grecia. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Forman parte de nuestra vida, pero también nos sirven como terapia. Vamos a conocer esta historia. Bueno amigos, seguimos acá desde Salcedo. Ahora estoy acompañada de esta belleza y vamos a conocer la historia de TAP. Hola, buenas tardes. Mi nombre es César Salas. Me encuentro acompañado con Jagger, perro de raza Terranova. Tenemos una actividad que se llama TAP, que es terapia asistida con perros. Consiste en brindar terapia emocional a personas con discapacidad física o emocional, ¿verdad? También amantes de los animales en general. Al mismo tiempo también ofrecemos talleres lúdicos en escuelas y liceos, colegios.
para poder hablar un poco de lo que es el beneficio de vivir con un amigo perruno, un amigo canino. Ellos son una raza de origen canadiense. Se llama la raza Terranova o Newfoundland, que es su nombre original. Son perros acostumbrados a clima frío. Una raza muy noble, les llaman perros niñeros. En este caso, Jagger tiene, va para 7 años, él es un perro ya adulto. Es una raza que se especializa o que tiene el don de ser perros excelentes nadadores. Tienen una pata muy grande y entre los dedos tienen una membrana como una rana, lo que hace que sean unos excelentes nadadores. Y en Europa y países del norte los utilizan como perros de rescate acuático. Son perros muy nobles, como le digo, les llaman perros niñeros. Son excelentes para las terapias porque les encantan ser acariciados y llamados. El caso de TAP es un grupo de 5 terranovas, 2 adultos y 3 cachorros, en donde ofrecemos terapias asistidas para todo lo que es el cantón de Zarcero. TAP nace por accidente. Nosotros asistimos a la UACA y fuimos a hacer un curso. Yo fui a hacer un curso canino pensando que iba a ser de adiestramiento canino y me encontré que el curso se trataba de terapia asistida con perros para personas con discapacidad. Ahí fue donde, después de ser certificados en la UACA, empezamos a hacer visitas a personas con discapacidad y donde me di cuenta el gran potencial que tiene la ayuda de un animal. Hay terapias para personas con discapacidad que se pueden hacer con conejos, con caballos, con gatos, con muchos animales, pero en el caso de los perros me especializo yo en esta raza. Y como le digo, fue netamente de accidente, pero es una actividad muy, muy bonita, muy gratificante. Y ya tenemos 6 años haciendo la actividad de terapias con perros. Han sido maravillosos, me han abierto los ojos que hay cosas que pueden ayudar a personas con mucha necesidad, tan simples como la compañía de un animalito, y brindan muchas sonrisas y mucha diversión. Es increíble, lo que no pueden hacer los medicamentos lo puede hacer un compañero animal. Realmente la terapia lo que brinda es una diversión ante la persona, ¿verdad?, o ante el paciente, y esa persona durante la compañía del animal se olvida completamente de la discapacidad que tenga y se enfoca en el animal, que es donde viene la parte de la terapia, ¿verdad? Él es muy bonito, realmente es lindísimo ver que ellos puedan influenciar tanto en las personas, ¿verdad? En este tipo de raza, porque es una raza muy poco conocida, pero hasta zaguatillos podrían servir como perros de terapia. Siempre nosotros en algún momento de la vida tuvimos un zaguate, entonces eso nos recuerda un poquito el cariño que tuvimos por ese animalito, pero es demasiado gratificante ver la respuesta del paciente al involucrarse con el animalito. Hay ciertos ejercicios que se hacen con ellos de peinarlos, cepillarlos, ponerle prensas, caminarlos, y muy interesante ver cómo el paciente realmente se olvida de la discapacidad solo por enfocarse en el animal. Vamos a conocer un poquito de los beneficios que nos ofrece la terapia con perros. La terapia consiste en un término de unos 30 o 45 minutos y trata básicamente de primero caminarlo para cansarlo un poquito al animal. Después lo vestimos con hay un chaleco que lo identifica que es perro de terapia, se lo colocamos en ese chaleco. También hay ciertos ejercicios
para motivar la locomoción, de ponerle ganchitos, se le ponen prensas, se le pone la bufanda, y la parte más divertida es cepillarlos, acariciarlos, e inclusive hasta recostarse en él para leer cuentos cuando son chiquitos, de 8 años hacia abajo. Ellos son como una almohada peluda y les encanta que estén tocándolos, así que es básicamente una terapia de diversión. Y si la persona tiene problemas de locomoción, pues ahí es donde entran la parte de los dedos, de moverse los brazos, cuando caminan, si hay una discapacidad física en las piernas, también las utiliza el paciente. Entonces es una terapia divertida. ¡Wow! Es la primera reacción, y todo el mundo pregunta para tomarse una foto, son curiosos acerca de dónde vienen, como le digo, son muy pocos conocidos en Costa Rica, y todo el mundo quiere abrazarlos y tocarlos. Tenemos una página de Facebook, está bajo César Salas, mi nombre, ahí sale un poquito que dice TAP, que es terapia asistida con perros, es netamente la actividad de ellos, o también nos pueden contactar a 929-1146, que es nuestro teléfono, 829-1146. Y en el Facebook es César Salas, y la imagen es un sellito que dice TAP, que es terapia asistida con perros. Bueno, primero que nada, que la gente de todo el cantón de Zarcero aproveche que tienen estos vecinos peludos disponibles para el agrado de cualquier persona, bien sea con discapacidad física, emocional o amantes de animales en general. Estamos completamente abiertos, es una actividad sin fines de lucro, nosotros no cobramos nada por las terapias, y al mismo tiempo invitar a gente que haga también trabajo voluntariado por el cantón, bien sea, mira, siempre hay un vecino, siempre hay alguien que lo necesita, y es importante que colaboremos con la comunidad para poder ayudar. Bueno, yo me enamoré de este perro, así que si ustedes están interesados, acá les dejamos números de teléfono, redes sociales, y seguimos con más de Revista Vive. Bueno, llegamos al final de su Revista Vive. Espero hayan disfrutado muchísimo el programa, así como nosotros. Así es, Nancy, pues agradecer a todos los que nos acompañaron en este programa. Recuerden, todos los viernes tiene una cita. Estamos visitando las comunidades, y también, bueno, si ustedes quieren que los visitemos, que hagamos un reportaje y dar a conocer de su proyecto, emprendimiento o bien de su negocio, no olvide contactarnos al 2444-7918, al correo info@506.cr. Y no se olvide que nos puede seguir a través de las redes sociales. Así es, así que de verdad nos encantaría estar en sus comunidades, compartir con ustedes y formar una gran familia. Nos vemos el próximo viernes. Recuerde, todos los viernes 7 de la noche, usted tiene una cita aquí en su revista Vive 506 CR. Bye.